Hola canallas, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Nano y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando de Ignacio Malcorra, la tercera cara nueva de Rosario Central en el mercado de pases. No mucho más para decir, espero que les guste mucho el video, que le den su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita para estar alertas de cada vez que subo un nuevo video. Además, pueden seguirme en mis redes sociales que tienen todos los links en la descripción. Ahora sí, arrancamos con el video. Víctor Ignacio Malcorra se convirtió este sábado en el nuevo refuerzo de Rosario Central tras rescindir los 6 meses de contrato que le quedaban en Lanús. El volante por izquierda, que en el mes de julio cumplirá 35 años, jugará a préstamo por 18 meses en el Canalla y llega de la mano de Cristian Bragarnic. El volante oriundo de Río Negro hizo inferiores en River, pero el inicio de su carrera en Primera División se dio en la CAI de Comodoro Rivadavia en el año 2008. En el conjunto chubutense estuvo hasta el 2011, donde llegó a disputar 84 partidos, convirtió 7 goles y dio 6 asistencias. Tras ello, emprendió rumbo hacia Mar del Plata para sumarse al Dos Ibi. En el Tiburón, Nacho tuvo una destacada participación, ya que jugó 105 partidos, anotó 11 tantos y entregó 3 asistencias. A pesar de su buen rendimiento en La Feliz, ante el interés de Unión, decidió rescindir su contrato a cambio de una deuda y se sumó al elenco de Santa Fe en 2014. En el Tatengue, Malcorra tuvo los mejores números de su carrera y adquirió un reconocimiento en el fútbol argentino. A lo largo de sus 3 años en el elenco santafesino, disputó 68 partidos, convirtió 22 goles y dio 20 asistencias. Teniendo en cuenta sus grandes actuaciones y con su representante en el medio, Cholos de Tijuana mostró interés en él y pagó 750 mil dólares por su ficha. En el elenco rojinegro, permaneció por 2 temporadas, jugando 88 partidos, anotando 9 goles y dando 6 asistencias. Tras su paso por la Jauría, Malcorra se unió a Pumas de la UNAM a cambio de 3 millones y medio de dólares, donde también dejaría un grato recuerdo. Integró la plantilla de los auriazules por 2 temporadas, con un registro de 74 partidos, 6 goles y 17 asistencias. A pesar de su buen rendimiento, la directiva de Pumas decidió encarar un proceso de reestructuración del equipo y así poder achicar costos, por lo que decidieron no renovarle su contrato y se fue en condición de libre. De esta manera, el volante rionegrino acordó su llegada a Atlas, dirigido por Diego Coca. Allí estuvo solamente una temporada en la que registró 37 partidos, 5 goles y 3 asistencias. A poco de culminar su vínculo, la directiva de los Zorros le comunicó que no sería tenido en cuenta para el próximo año. Así, a mediados de 2021, retornó a la Argentina y se sumó a Lanús. Desde su llegada hasta su salida al nuestro, disputó 39 partidos, convirtió 8 goles y dio 12 asistencias. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado este video, que dejen en los comentarios qué les parece la llegada de Ignacio Malcorra y qué expectativas tienen. Que le pongan me gusta al video, que se suscriban al canal, que me sigan en las redes sociales y nos vemos en un próximo video.